ya vamos a pasar a nuestro último ponente, las gafas y no veo, Eduardo García. Ha ejercido distintas responsabilidades dentro de Comisiones Obreras de Euskadi, especialmente en el ámbito del sistema de pensiones y la seguridad social. Ha vivido la historia de la violencia desde diferentes ángulos por ser dentro de Comisiones Obreras provenientes del sindicato UGLA. Fue impulsor de la Fundación José Luis López de la Calle. Él va a abordar el relato sobre la violencia con fines políticos de una manera como más personal, porque ha seguido la trayectoria de un militante antifranquista que acabó siendo asesinado por ETA en el año 2000. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Horas ya de viernes, que todo el mundo está pensando en dos cosas seguramente diferentes. Yo quiero agradecer a la organización por habernos invitado a Comisiones Obreras a participar en esta reflexión, además porque nos va a permitir volver a recordar una entrañable figura como la de José Luis López de la Calle, en la que yo he tenido mucha emotividad y lo trataré de trasladar en mi intervención. Que además, por otra parte, pues me ha permitido recuperar viejos recuerdos, incluso de la subida de esta cuesta cuando iba a la cárcel de la Reina a visitar a mi padre, que estaba en la cárcel por ser del PC, ¿no?, en un tiempo, y que tenía vinculaciones con un montón de nombres que me he encontrado aquí. Quiero hacer una aclaración previa. La única organización que yo he compartido con José Luis López de la Calle ha sido la de Comisiones Obreras. En lo político siempre hemos estado distanciados, es decir, que cada una ha estado en un sitio diferente. Efectivamente, como ha dicho la presentadora, yo procedo del mundo abertzale, yo fui militante de ella y liberado del sindicato LAB, y en mis transformaciones ideológicas he terminado en Comisiones Obreras y dejé de militar políticamente cuando desapareció Euskadi Ezkerra porque no encontré referente político que a mí al menos me satisfaciera plenamente, ¿no? Por eso lo que diga yo de José Luis, que será mucho y bueno, no quiero que se vincule a una posible identificación mía de afinidad política con él, porque discutimos muchísimo toda la vida, ¿eh? Porque él no se quedó ni siquiera en la convergencia del EPK con Euskadi Ezkerra y además la criticó duramente, por lo tanto pues nos tocaba un poco discutir de esas cuestiones, ¿no? La figura de José Luis es la figura de otros tantos, no pocos, que militaron en el antifranquismo, en la lucha por la libertad y la democracia, y terminaron siendo perseguidos por otros liberticidas como era ETA y sus colaboradores. Y de eso es de lo que quiero hablar, más allá de hacer alguna pequeña reversión también sobre todo lo que aquí se ha venido. José Luis López Larrea, lo primero que te decía es que era un personaje y un ciudadano con un gran coraje cívico y un gran punto de rebeldía que siempre le obligó, o al menos él siempre utilizó eso, para reivindicar el vivir como él quería vivir realmente. Nunca renunció a su incansable vocación de ciudadano libre, y por eso le detuvieron, por eso le torturaron, por eso le encarcelaron y también por eso le asesinaron. Porque la pelea constante de José Luis por la libertad nunca tuvo tregua. Los liberticidas existieron para él siempre. Él decía públicamente que jamás había vivido en un ámbito de libertad plena. Nunca, ni en la época franquista ni con posterioridad. Durante la dictadura José Luis tuvo responsabilidades políticas en el Partido Comunista, y fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras y uno de los impulsores de Comisiones Obreras en Gipuzkoa. Allá primero, a finales de los años 50 y a principios de los 60, cuando iba de fábrica en fábrica con otros compañeros y compañeras intentando poner en marcha las Comisiones Obreras de fábrica. Eso que siempre se ha venido diciendo que eran esas Comisiones Obreras que surgían en la fábrica de manera espontánea, pues no era tanto de manera espontánea, también de manera espontánea. Pero había alguien que planteaba la necesidad de mantenimiento permanente de esas Comisiones Obreras, y son los que desde el PC básicamente, y luego entre los PC y CONE todos juntos, trataban de mantener esa permanencia de las Comisiones Obreras que luego concluyó en el sindicato al que yo ahora estoy aquí con orgullo representando. Cuscús se le llamaba entre los amigos a José López de la Calle. Muchos decían que era por lo que costaba hablar, cotillear, cosquillear. Otros dicen que no tiene nada que ver con eso, que simplemente era el hombre de guerra. Pero muchísimos la recuerdan con su vespa de pueblo en pueblo por toda la geografía guipuzcoana,
repartiendo un libro, que es una revista que se llamaba Unidad y Lucha, que por cierto la elaboraba él mismo. A todo eso nos hacía el bueno de Josué. Y estuvo en la Asamblea de Zumárraga cuando se fundó la primera Comisión Obrera Provincial de Guipúzcoa el 7 de agosto de 1966. Ese mismo año fue detenido y fue torturado, brutalmente torturado, por uno de los representantes franquistas más importantes, que era el gran Melitón Manzanas, que después fue condecorado por ser asesinado por ETA, que por cierto, Izquierda Unida a nivel estatal hizo un recurso contra el administrativo que utilizó muchísimo las declaraciones del propio José Luis de la Calle para intentar retirarle la condecoración cívica que le habían dado desde el partido de Puebla. En Carabanchel estuvo en la Sexta Galería y compartió cárcel con Marcelino Camacho, con José Sandoval, con Juan Muñiz Apico Juanín, con Vicente Díaz Carriel, con Gerardo Iglesias, con Tony Gallardo, con un gran Víctor Recumberri Arana, conocido como comandante Ochaviña, que ha sido el que ha estado siempre representando al EPK y a la Izquierda Unida en la República de Eibar, cuando se ha conmemorado la Constitución de la República, hasta que falleció en el año 2005, creo que fue. También Horacio Fernández Inguanzo, entre otros, con unos coincidió en Carabanchel y con otros en Segovia. Todo juzgado por el Tribunal de Orden Público, creado en el 63, como todos sabéis, muchos mejor que yo seguramente, que fue el principal instrumento represivo que utilizó el franquismo contra el movimiento político y sindical de la época, sobre todo el movimiento obrero, y le condenó en varios sumarios junto a otros compañeros. He traído, me he encontrado en algunos sitios de la hemeroteca, algunas noticias que daba la prensa sobre estas condenas. En el ABC del año 67, el 28 de 10, decía: el Tribunal de Orden Público ha dictado sentencia en la causa seguida a Víctor Lecumberri Arana, Claudio Plaza Morales, también ibarrés ahora en Andalucía, Sabino Bastarrica, Manuel Calvo Gutiérrez, Juan Franco Bermejo, Julio Ayala Balmaseda, la Chus Muñoz está aquí también, todos los que pertenecían en aquel momento a Comisiones Obreras y al PC de Guipúzcoa. Recurrieron, como era siempre obvio y obligatorio, las sentencias. El Tribunal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la ratificó todas las sentencias. Y en unas de ellas, refiriéndose al sindicato de Comisiones Obreras, terminaban diciendo: Claudio Plaza, Sabino Bastarrica, Manuel Calvo, Juan Franco y José Luis López eran directivos del citado sindicato. Por lo tanto, esas fueron las razones en las que por primero los detuvieron y después le condenaron a alguno de José Luis, entre otros. Estuvo más de 5 años en la cárcel, fue condenado a 8 + 48 meses de multa, pero a los 5 años y pico salió. Y cuando salió, no cesó su actividad política. Participó activamente en las huelgas y en las luchas obreras que culminaron luego en el famoso Pacto de Tolosa, y además estuvo negociando, cuando se negociaba de manera medio clandestina, el primer convenio del metal provincial de Guipúzcoa, cuando salió la ley de los convenios colectivos. Participó también en el año 79 como orador en un mitin que dio el EPK en Bilbao, estuvo con Santiago Carrillo, con Tomás Tueros y con Salim Ormazábal, y él intervino, como no podía ser de otra manera, de orador. Fue columnista del Diario Vasco, dejó de serlo porque el Diario Vasco le censuró un artículo que escribía sobre la negociación que había entre el colectivo que encabezaba entonces Yolanda Fernández, y que negociaba la modificación del proyecto inicial del recorrido de la autovía. Él entendió que eso era una cesión a ETA, que estaba en aquel momento actuando contra la autovía y que era una concesión que no podía permitirse, y el Silburraldea, sí. Y entonces dejaron absolutamente de publicar los artículos y pasó al Mundo, que estuvo de columnista en el Mundo hasta prácticamente cuando murió. Él escribió en el Mundo, siempre en el Mundo, en el Diario Vasco, siempre que escribía, ha sido siempre polémico, siempre con la verdad, con su verdad por delante, siempre muy clarito, eso sí, independiente e incorruptible. Odiaba la corrupción. Y él era incorruptible. Fue fundador también de Izquierda Unida en el País Vasco, y cuando fue Izquierda Unida ya no volvió a militar en ningún partido político. Luego leeré su última carta, la que escribió, su última carta, no, una de las cartas que escribió en el año 98, dos años antes de ser asesinado. Pero sí formó parte como independiente de las listas del Partido Socialista, participó en proyectos de apoyo a candidaturas socialistas como al alcalde de Donosti o a la caricha a Nicolás Redondo, y en 1998 participó en la presentación pública de lo que se conoció como Movimiento Ciudadano Foro de Armoa, en el que participó activamente. Y en esta etapa
es cuando empieza la otra tortura de José Luis. Porque José Luis, además de todo esto, vivía en Andoay, que como sabéis es un pueblo guipuzcoano que ETA y sus colaboradores ubicaron para llevar adelante con toda la dureza del mundo la socialización del dolor, la socialización de la tortura. Y lo llevaron a Andoay reiteradas veces. Andoay ha sido desgraciadamente noticia siempre por grandísimos atentados que allí existieron. José Luis no se escapó de ellos. Apareció en pasquines junto con nombres de concejales del Partido Socialista y del Partido Popular. Su nombre apareció en pintadas. Su portal era permanentemente agredido. Hasta que en el año 2000, en marzo, agredieron también incluso su vivienda echando cócteles molotov contra su propia casa. Que a él no pasó nada, aunque en el primer piso uno de los cócteles cayó y produjo un pequeño incendio. Ahí no les ocurrió nada más porque no estaban en casa, pero tuvo más preocupación para todos y todos los vecinos que vivían y convivían con él. Todo lo que ocurrió después de esto, lo he dicho al principio y lo repito ahora, para mí fue de una gran emotividad personal, por mi amistad discrepante histórica con él, pero también porque ocurrieron acontecimientos imprevistos, ¿no? Él estuvo con nosotros, digo con nosotros porque era con un amigo común, Javier Aguirrezabala, que era el responsable de organización de Guipúzcoa, y era el responsable de comisiones de Guipúzcoa, y nos pidió una reunión para hablar de las elecciones sindicales porque estaba haciendo un trabajo que jamás publicó sobre las elecciones sindicales en Guipúzcoa. Como siempre, con su humor, su ironía, su gran conversación, estuvimos casi 3 horas de tal manera que vino con mucha antelación porque tenía que coger un autobús a las 12 del mediodía y no lo perdió de mi lado, ¿no? Porque José Luis era así y José Luis lo estuvo así un montón de tiempo, ¿no? Ahí hicimos recordatorios de muchísimas cosas. Yo le dije, las leches que nos dabas a Euskadi y Euskara desde tus columnas serían con mucho cariño, ¿eh? Y sí nos daba, pero con mucho cariño. Lo que no ponía en duda, pero que nos daba todo lo que podía. Posteriormente, el día 4 de mayo, volviendo también el mismo Javier y yo de una reunión del sindicato, le vimos pasar cerca de su casa, le tocamos la bocina y le saludamos. Y el día 7 de mayo, día de mi cumpleaños, por eso es todo tan emotivo para mí, le asesinaron. Y nosotros, los amigos de Comisiones Obreras al menos, tuvimos una reacción que yo creo que estuvo a la altura de las circunstancias que requería todo aquí. Porque tampoco terminó ahí todo. A los pocos días de su muerte había una pintada enfrente de su casa que decía la calle Jódete. Le hicieron un monolito en Andoay para recordarle y atentaron también contra el monolito de Andoay, lo que era de sufrimiento permanente no solo para él, sino también para sus propios familiares. Yo soy de los que suelen decir que la muerte es parte de la vida. Es verdad que es la expresión más estúpida de la vida, pero cuando lo que hacen es arrebatar la vida, además se convierte en una terrible injusticia y en un acto absolutamente incalificado. Yo he pensado siempre que atentados y asesinatos como los de Fernando Buesa, de Ernest Lluch, Tomás y Valiente, José Ramón Recalde, Jauregui o José Luis, sin olvidar a todas las víctimas, como se ha recordado, era para mí la definición de que ETA lo que quería era cargarse la democracia. No iba tanto contra las ideas o contra los políticos, sino que quería cargarse el sistema democrático. He dicho que causó una gran indignación entre nosotros y nosotras. Hicimos un acto muy espontáneo de estar con el cadáver en el tanatorio de Andoay. Bajamos una fila de militantes de Comisiones hasta la iglesia donde era el funeral, encabezados por los secretarios generales de España y de Euskadi. Y al terminar el funeral, de manera no preparada, de manera espontánea, con los cuellos levantados, todo el mundo cantamos allí la Internacional, porque estábamos sus amigos, sus compañeros, los compañeros de las Comisiones Obreras. Y este acto, junto con su paraguas abierto y caído, se convirtió en metáfora de su asesinato en bastantes actos que desde la Fundación José Luis Pérez de la Calle hemos ido organizando a través del tiempo. Se han hecho aquí bastantes cosas que yo comparto, pero yo quiero recordar que hoy todavía tenemos en este país un gran déficit democrático. Anchón ha dicho, hay que analizar también, para hacer el relato común, cómo se produjo la democracia. Y ahí también hay que recordar otra cosa. Entramos en esa democracia, entrecomillada, sin cultura democrática. Tenemos con mucha cultura antifascista, pero poca cultura antidemocrática. Y tuvimos que aprender. A mí dos cosas me ha dado Euskadi y Euskara.
ser una organización civil que se impuso a una armada, y dos, aprender a ser demócrata, hasta donde haya podido recorrer, para aprender o intentar aprender al menos a ser demócrata. Y por tanto, nos queda un largo recorrido, mucho recorrido, para hacer en Euskadi un verdadero espacio de convivencia democrática. Hay que empezar a contar el relato común que se tiene que aproximar a la historia real, lo más posible. Pero es necesario recordar la historia real. El día antes se cumplió la muerte de Salvador Allende, ya nos recordó Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos y la historia les juzgará. Por eso es importante la historia, por eso es importante la memoria histórica. Hay que trabajar también por una Euskadi donde quepamos todas las personas. Se suele decir con mucha frecuencia que hay que respetar todas las ideas. Yo no comparto eso. Hay muchas ideas que son perversas. Aquellas que son fascistas o que conducen a la violencia, a la agresión, incluso al asesinato, no solamente hay que respetarlas, sino que hay que combatirlas. Y debemos tener muy claro en el relato final, pero también en el futuro, que primero son las personas y las ideas siempre deben estar al servicio de las personas. Las ideas son siempre para discutirlas, si no, no sirven. Yo me he estado replanteando permanentemente mis propias ideas. Y cuando me encuentro con alguien que dice, es que yo no he cambiado. Digo, pobre, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay otros males. Yo he cambiado. Creo que afortunadamente. Porque me he estado replanteando todos los días mis ideas. Porque si no, si las ideas no están para discutirlas, empezando por ti mismo, las ideas terminan por no ser. Lo que son respetables son todas las personas. Por eso hay que hacer un marco de convivencia donde quepan todas las personas, en que las ideas estén al servicio de las personas, y esto significa basado en la libertad, es decir, en aquello que impida que cualquier proyecto político se imponga a los demás. Aquí esa es la democracia, aunque no hay una democracia que se pueda definir como voten. Hemos tenido democracias en América con esclavistas, hemos tenido democracias sin poder votar las mujeres, y se ha ido cambiando porque permanentemente hay que modificar el concepto de democracia. Ahora nos toca una, que corresponde a la política. ¿Qué vamos a hacer con lo que ha pasado en Cataluña? ¿Qué vamos a hacer cuando pase algo parecido en Euskadi, cuando desaparezca esto de la violencia? Yo creo que la política, la democracia, tiene que estar dando a eso una respuesta. Muy parecida seguramente a la de Quebec, porque lo único que tiene que hacer es establecer los procedimientos que resuelvan el conflicto. Eso sí, los que no somos independentistas, debemos hacer proselitismo para ver cuáles son las virtudes de no ser independentista y de mantenerse en un Estado federal, que es lo que hacemos y algunas defendemos. Pero de eso tenemos que discutir, porque alguno utiliza, como ha dicho bien el compañero, esa difusa idea del derecho a decidir para tapar otros problemas, y nosotros seguimos hablando de esos problemas, pero no debatimos lo que significa eso del Estado de decidir, de manera que no sea un Estado de decidir absolutamente definido a saber lo que quieres y a dónde quieres ir. Cuando hablemos de aquel derecho a decidir, hay que preguntarse muchas cosas. Pregunta clara y cuál. ¿Qué va a pasar con los territorios que digan que no? ¿O es que Álava, si dice que no, va a tener derecho a separarse de la nueva concepción estatal que se establece? ¿Por qué no? Si la democracia no establece los territorios ni las fronteras, la democracia establece los derechos de ciudadanía, que es por lo que debemos de pelear. José Luis amaba la libertad y luchó por conseguirla, de forma pacífica, usando la palabra, diciendo lo que pensaba, unas veces acertando y otras equivocándose, por cierto, como todo Dios, pero siempre con valentía. Perteneció a la raza de los que no callaron. Ahora no están entre nosotros. Otros callaron y siguen vivos y creen que son libres, pero no son libres, porque es el miedo de que les impide tener algo que es fundamental para la libertad, que es la dignidad. Muchas gracias.